¿Qué tal juego, amigos? Sean bienvenidos a Juegos, Juguetes y Coleccionables. Y hoy nos encontramos en la tienda Toys in the Box, que está aquí en Avenida Hidalgo número 9, muy cerca del centro de Coyoacán, a unos pasitos de Avenida División del Norte. Y fíjense que aquí siempre hay juguetes muy padres, exclusivos, que van a poder encontrar a precios muy buenos y sobre todo con una variedad bien interesante. Vamos a entrar para que ustedes puedan ver todo lo que encontramos en esta ocasión: Marvel Legends, algunas cosas de Gundam, de Mazinger, de Batman, etcétera, etcétera. Y les voy a mostrar el top 10 de Funko Pops que me encontré, que me voy a llevar porque están increíbles. Síganme, Bernardo Méndez en la cámara. Estos juegos Getty coleccionables, comenzamos. Y bien, juego amigos, ya estamos aquí en Toys in the Box y vamos a hacer un recorrido para que vayan viendo junto con Bernardo y su servidor todo lo que nos encontramos y que nos hizo así como ojitos y yo lo quiero y yo lo necesito. De entrada ya saben que Toys in the Box tiene un montón de Funkos diferentes, un montón de juguetes diferentes de todas las marcas y licencias que se puedan imaginar. Están, por ejemplo, las figuras, estas están padrísimas porque son figuras que se iluminan y que aparte traen sonidos de Batman, es la armadura de poder. Van a encontrar figuras que son, pues, generales, básicas, que son sencillas, pero otras que son padrísimas. Por ejemplo, encontramos este Jack Skellington vestido de vampiro, como de Drácula. Esto es del 25 aniversario de The Nightmare Before Christmas. Encontramos, por ejemplo, aquí arriba está Sally. Ahí les va, déjenla, saco para que vean nada más qué chulada. Miren nada más. Para la gente que nos pregunta luego de figuras de El Extraño Mundo de Jack o Nightmare Before Christmas, aquí están. Impresionante las figuras, hermosísimas en todo su esplendor. Y acá, pues, así de repente como que uno va despegando y mira, Kingdom Hearts. Estas no las habíamos visto, ¿eh, Bernie? ¡Ay, papacito! Mira nada más qué cosa. Vamos a sacar rápidamente una para que no digan que no se las voy a mostrar. ¿Quién es? Ah, pues ahí está. Es Sora, Dusk y Sol, y un soldado. ¡Qué bonitas figuras! Estas son del 15 aniversario de Select. Bueno, cosas increíbles que van a poder encontrar aquí en Toys in the Box. Por aquí está el sombrerero, por acá hay un Daredevil, hay un Deadpool y algunas otras piezas. Miren, acá arriba tenemos, por ejemplo, un Thor de estos, versión clásica de Marvel Select, que también está increíble. Oh, estos como que hace rato que pasamos por aquí, no los vimos tan claramente porque ahí arriba hay más. Está el Doctor Strange, está Spider-Man, Black Panther. Acá hay más figuras, está Hulk, Capitán América y demás. O sea que van a encontrar lo que a ustedes más les guste. Fíjense nada más qué chulada este. Este es un set de minifiguras de Batman, de esta serie que salió de Black and White, que es figuras de distintos tipos de Batman y distintos personajes relacionados con el mundo de Batman, pero que están hechas en colores blanco y negro, muy al estilo noir, y están increíbles. Aquí vas a encontrar 3, 4, 5, 6, 7 figuras diferentes que están maravillosas, que vas desde Batman hasta Nightwing y están tremendas. Y aquí está la serie 2 por si la necesitas y quieres ver qué trae. La serie 2 es la que trae a Harley Quinn y a Robin. Entonces, bueno, ya sabrás tú dónde vas buscando para ir encontrando las figuras. Luego, de repente, en las jugueterías vamos viendo siempre hacia arriba y a la altura de los ojos, pero uno tiene que voltear al piso. Y cuando volteas al piso te encuentras cosas como esta. Vean nada más qué chulada. Y me van a decir, oye Omar, ¿qué es eso? Bueno, esto es de Jurassic World y es el Velociraptor más famoso del mundo, mejor conocido como Blue, que además lo puedes entrenar para que realice distintas actividades, como lo pueden ser. Miren, les voy a mostrar las actividades bien acá a este lado. Realiza guardias de seguridad, camina, te sigue con la cabeza y obedece algunas órdenes. O sea, puedes entrenar a Blue y para que realice distintas actividades. Está padrísimo. Está increíble para que seas como en la película de Jurassic World y te sientas todo un entrenador de raptores y al rato tengas tu ejército de raptores y conquistas al mundo. Sets muy buenos, por ejemplo, tenemos Batman Animated Series de la Comic-Con, que este está increíble. Está esta Catwoman de la serie animada. Tenemos Marvel Legends y tenemos de este lado, miren, los samuráis, que estas series están increíbles. Vamos a agarrar uno para que lo vean. Esto es de Bandai. Es esta colección de samuráis que salieron basados en personajes de Marvel. Híjole, están brutalmente buenos. Y aquí vamos a encontrar distintos personajes que les van a encantar. Tenemos un, miren, este Mazinger. Es un Great Mazinger. Es un modelo de plástico. Voy a poner el micrófono un segundo acá, nada más para que lo vean rápidamente cómo viene. Esto en Japón es muy popular. Gracias, Don Bernie. Ahí está. Ahí está. Vean qué chulada. Les decía, en Japón es muy popular últimamente esta parte de armar tú tus propias figuras. Bueno, ya lleva varios años. De hecho, de los precursores de todo esto fueron los Gundam. Y la gente es muy fanática de armar sus propias piezas.
y de ensamblarlas y luego colocarlas en distintas posiciones. Acá hay otro Great Messenger que también está espectacular. Tenemos acá figuras de Saint Seiya. Hablando, por ejemplo, esto es Panoramation. Son figuras de Saint Seiya de las cuales tú armas el escenario. O sea, la figura ya viene hecha y lo que tú haces es ensamblar todo el escenario para que quede precisamente como si se tratase de una representación de tu caricatura favorita de Saint Seiya. En este caso tenemos aquí la figura de Doko, aquí está Shura de Capricornio, Afrodita de Piscis y algunas otras más. Tenemos más Messengers para los que preguntan, luego por acá hay más figuras de Messenger. Tenemos este Alien, que es el Alien Warrior de Kotobukiya, esto es Artifacts. Tenemos un Batman maravilloso, que esto es de Arkham Knight, que si ustedes son fanáticos de los juegos, bueno, pues seguramente se lo van a querer llevar. Dos pasitos para atrás, mi Bernie, para que no nos pasemos de la raya con estas cosas que nos pueden olvidar. Figuras de Pacific Rim Uprising, que están muy buenas porque además vienen muy bien hechas, muy bien detalladas. Figuras de Gundam, por ejemplo, que son también muy impresionantes y que vas a encontrar cosas muy, muy raras. Por ejemplo, Goldimark, figura muy rara también. Tenemos este de Toy Story, que también es, esto es de Chogatai Daisakusen. Esto es Boss en versión mecha, que está espectacular, está increíble y lo vas a encontrar aquí en Toys in the Box. Esto es de Monster Hunter, mucha gente luego pregunta cosas de Monster Hunter porque son raras aquí en México. Si bien el juego es muy popular, a veces es raro encontrar figuras o piezas de colección para que puedas tenerlas en tu casa. Y bueno, acá abajo figuras bien padres de Cars 3, Rayo McQueen, esto es igual de Chogokin Cars, que también está increíble. Miren, tenemos aquí un Batarang en escala. Esto es de QM Caliber, de Metal Works, o sea, son prácticamente réplicas que están muy padres, muy bien hechas. Y bueno, hijo, te encuentras cada cosa más espectacular e increíble por acá. De este lado tenemos, mira nada más qué bonita pieza. Esto es Benten, de Zone Zero Zero también. ¡Uf! Tamashii Nations, encontramos de Ace Age Figuarts, Doctor Strange, Falcon, Black Panther, etcétera, etcétera. Cosas de Toy Story que ya verán más a detalle en otros videos porque están bien padres. Tenemos figuras obviamente de Dragon Ball. Ese Son Goku que es el de Van Presto. Este Trunks del futuro que mucha gente luego los está buscando y anda pero como loca y perdida y vuelta loca por eso. Figuras exclusivas, por ejemplo en este caso tenemos a Jasmine de la nueva película Aladdin, que son piezas. Esta es una de 4800 o de 4500 me parece. Y de los increíbles tenemos a Frozone y a Elastigirl junto con Jack en una pieza que bueno también es espectacular y está seriada, es una pieza de 4000. Del otro lado del mostrador, bueno, ¿qué les platico? Tenemos allá por ejemplo esas figuras de Funko de Superman tricolor que se pusieron muy de moda y que todo el mundo las anda buscando como locos. Figuras de Marvel Legends, tenemos también las figuras de DC Collectibles de Batman Black and White de aniversario que están espectaculares. Gamerverse de Spider-Man, la gente también los anda buscando muchísimo y aquí los puedes encontrar porque seguramente tú los has buscado en muchos lugares y no los encuentras y de repente dices, ¿dónde los puedo buscar? ¿Dónde los puedo encontrar? Pues vente a Toys in the Box aquí en Coyoacán, en Avenida Hidalgo, muy cerca de División del Norte. Esto es Toy Story 4, que ahorita está pero con todo en todos lados. Ya saben que Toy Story 4 ahorita es el fenómeno mundial que está rompiendo taquillas y que está rompiendo paradigmas. Y que, bueno, pues ahí están las figuras de Toy Story 4 que hemos estado buscando. Para todos aquellos que seguimos con la locura de Avengers y su Endgame, al igual que su Infinity War, tenemos estos sets de lujo que son de Disney Store. En este caso, bueno, pues podemos encontrar un montón de personajes y hay más que vamos a encontrar en estos sets de figuras de lujo. Y me voy a pasar de este lado porque Bernie y yo hace rato estábamos como de ociosos y dijimos, ah, ¿qué nos encontramos? Bueno, aquí tienes figuras de Sailor Moon. Estas son figuras chibi que están preciosas para todas aquellas personas que son fanáticas de Sailor Moon. Tenemos de las Tortugas Ninja, por ejemplo, las versiones de Figuarts, que también son maravillosas basadas en la serie animada. Tenemos de este lado cosas de Mega Man, por ejemplo. Tenemos acá, miren, esto es también una Hermione Granger de que lo trae Tamashii Nations. Esto es Bandai. ¡Qué maravilla de pieza increíble! Tenemos por acá figuras de Sailor Moon. Miren, una Catwoman, la Catwoman de Figuarts de la película de Dark Knight Rises. Tenemos por acá abajo Sailor Mercury. También, esta está increíble. Qué bonitas piezas. Miren, Bowser ahí atrás de Super Mario Bros. Es H.F. Wards. Esta también es H.F. Wards. Increíbles piezas. Doraemon, Street Fighter, Chun-Li. Miren esto. Qué raro. Triple H de la WWE.
el asesino cerebral, el rey de reyes, Triple H, aquí en su pieza de Few Words, que está padrísima. Más para abajo, bueno, son figuras de Street Fighter, Street Fighter V, de One Piece, miren, figuras de One Piece. Evas, en su versión SD. ¡Qué maravilla! Bueno, una cosa increíble. Y todo esto y muchas otras cosas más las vas a encontrar aquí en Toys in the Box, que la verdad está tremendo, y podemos seguir caminando para que sigan viendo cosas que son exclusivas, como Funko Pops exclusivos, Funko Pops que salen a veces, por ejemplo, de Hot Topic, como, ah, miren, aquí les voy a enseñar uno que es exclusivo de Hot Topic, que es Leatherface. Ahí está un Leatherface. Y el otro día alguien me preguntaba de cosas de Beetlejuice, miren, y están los Beetlejuice plushies, aquí está Beetlejuice. Ah, miren, y aquí atrás de repente uno empieza a encontrar cositas. Miren, aquí está Ash de Evil Dead, también de Hot Topic, que está bien padre. Y mira nada más Bernie, qué chulada. Jason Borges en su versión de Viernes 13 con la máscara de tela. Qué bonito, y estos son de los Mystery Minis. Qué cosa tan hermosa, cuando uno se pone a rascarle, encuentra cosas bien bonitas. Vamos del otro lado de la tienda para que vean mi top 10 de figuras de Funko que ya escogí por acá. La verdad es que me costó mucho trabajo porque, como bien sabrán, a mí me gustan mucho las piezas de Funko Pop, pero especialmente me gustan las piezas que representan algo de mi infancia, mi niñez o de lo que a mí más me gusta. Van a encontrar aquí en Toys in the Box un montón de figuras diferentes, todas las que se puedan imaginar. Están incluso, por ejemplo, las figuras especiales de Marvel, que son las figuras doradas. Hay figuras de ediciones exclusivas, etcétera, etcétera. Pero les voy a enseñar el top 10 de figuras que yo me llevaría ahorita de la tienda. Si me dijeran, llévate 10 piezas, ¿qué te llevarías y por qué? Bueno, primero vamos a empezar por acá. Mohamed Ali, el boxeador más grandioso de todos los tiempos, ahí está, en su versión Funko Pop. Y su santidad del básquetbol, Michael Jordan, con su clásico número 23 de los Toros de Chicago y su balón en la mano, y aparte haciendo ese famosísimo salto que únicamente Michael Jordan sabe hacer. Estas son piezas pues exclusivas de Funko Pop, las han hecho ellos de manera increíble. Estas yo me las llevaría, aquí están estas dos. Luego, ¿qué otras piezas me llevaría? Bueno, Angus Young, guitarrista de AC/DC, una maravilla de pieza también, es una chulada, es una belleza esta pieza. Y por supuesto me llevaría a nuestro compatriota jalisciense Guillermo del Toro, que bueno, imagínate, de por sí ya Guillermo del Toro es una persona querida y amada en todo el mundo del cine y del terror y de la ciencia ficción. Ahora tenerlo en Funko, híjole, yo no sé, y lo buscaría para que me la firmara, que además estaría bien padre. Y hablando de Guillermo del Toro, me llevaría precisamente al Pale Man, al hombre pálido, de la película El laberinto del fauno, que también es un personaje que a mí me encanta, me parece sensacional, es intrigante, tiene un gran misterio, está súper bien hecho, me encanta este personaje. Hablando de El extraño mundo de Jack, me llevaría la versión Santa de Jack Skellington, que también está bien padre, aunque hay otras versiones de El extraño mundo de Jack que yo buscaría y que me las quisiera llevar, pero esta es mi favorita, esta es la que más me gusta, este Jack versión Santa me parece sensacional y me encanta, estoy enamorado de él. Esto me lo llevaría solo por curiosidad, no porque sea súper fan de la historia americana, pero es un dato curioso que encontramos aquí. Esto es Benjamin Franklin, que está increíble, hasta trae su cometa. Ya saben que Benjamin Franklin fue uno de los padres de la patria norteamericana y además fue descubridor en gran medida de la energía eléctrica y de cómo usarla. Al igual que el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. Pam, 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 tam, pam, 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 pam. Y miren, para hacer parejita estoy viendo que atrás dice que hay George Washington y Abraham Lincoln. O sea, los dos presidentes más queridos de la historia. Yo creo que les faltaría Teddy Roosevelt, pero con estos dos, híjole, la armarías. ¿Qué más me llevaría? Me llevaría a Eleven de Stranger Things en su versión elevada, que es cuando ya está bastante molesta, enojada, creepy, y le empieza a sangrar la nariz. Pero esta versión me fascina, a mí me encantó esta versión de Eleven u 11. Y por último, pues ya saben que yo soy Jubian de corazón, me llevaría esta hermosa TARDIS, que para los que son fans de Doctor Who, saben que este es el Memorial de Clara, esta companion del Doctor que estuvo durante muchos años a su lado. Y este es el Memorial de la TARDIS que se le dedicó a Clara con mucho amor el Doctor, precisamente. Es una cosa maravillosa. Y bueno, juego amigos, eso sería todo por hoy. No sin antes recordarles que nos encontramos en Toys in the Box. Esto es en Avenida Hidalgo número 9, locales 11 y 12, es el interior. La van a ver si ustedes vienen sobre División del Norte, se meten sobre la calle Hidalgo, que es la que sale hasta el centro de Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Y a unos cuantos pasitos de Avenida División del Norte van a encontrar
Toys in the Box. La verdad es que es una de las jugueterías que más nos gusta visitar porque tiene una variedad impresionante de juguetes para todos los gustos, para todos los presupuestos y para todos los tipos de coleccionista. Entonces, ya saben, dense su vuelta aquí a Toys in the Box, disfruten los juguetes, llévenselos, pásenla padre y gocen como nosotros. Yo me despido, muchas gracias a Toys in the Box por permitirnos visitarlos. Luz, que anda por allá, como siempre, ya está viendo a ver qué se va a llevar, no puede dejar de llevarse cosas. Bernardo Méndez, que estuvo en la cámara haciendo malabares y maniobras. Yo soy Manuel Frutzi Carrasco y nos vemos la próxima con más juegos, juguetes y coleccionables. Bye bye.